¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy. Y bueno, pues continuando con los videos, esta fría tarde-noche en la Ciudad de México, pues me toca hablar de un trabajo que ha sido todo un placer para mí escucharlo. Estoy hablando del segundo larga duración de la banda norteamericana Cerebral Rot. Creo que se dice Cerebral, no sé si sea Cerebral, Cerebral Rot, que presentó este 2021 Excretion of Mortality. Pues bueno, antes que nada, este es el primer larga duración que escucho de la banda, el cual sale de la mano con 20 Bucks Spin, 47 minutos, 7 canciones, y pues ya para ser concreto y rápido, si tuviera que decirlo de una forma o de un adjetivo calificativo rápido, esto es de metal. Death metal en la onda clásica, death metal a la vieja escuela americana. De hecho, sin temor a equivocarme, creo que sin duda alguna una influencia de esta banda es Autopsy. Y bueno, no, acá encuentras esta intención, ¿no? De lacerarte los oídos, de brindarte estas auras o sonidos que podrían ser pues dignas hasta de cuando estás siendo abierto por un bisturí, ¿no? De una, o bueno, cuando estás en una sala de emergencias. Acá creo que esto es lo que intenta brindarnos el trabajo. No creo que esté en otra vena y la verdad es que cumple con el cometido. El trabajo de verdad en sí por sí solo es brutal. En serio es brutalísimo. Y pues vaya, no creo que harían llenar de orgullo a cualquier banda de los noventas que estuviera escuchando esto, ¿no? Porque dirían, pues mis hijos, ¿no? Esto es el resultado de lo que entregué durante hace, pues, bueno, ¿no? 30 años. Instrumentalmente el trabajo, es sólido, no hay ninguna falla. Sabes que todo acá está guiado dentro de esta intención de ser la banda más brutal del death metal. Y por eso mismo todos los instrumentos o todos los recursos están guiados hacia ello, ¿no? Van hacia esa dirección, no hay pierde. Y la verdad es que si bien el trabajo ni te propone, ni experimenta, ni está fusionando nada de nada, nada más nos brinda este brutal death metal. Pues la verdad es que el trabajo no lo necesita, porque en serio es que es un trabajo que está buscando eso. O sea, yo me imagino que los músicos dentro de Cerebral Rot, pues están muy influenciados en su vieja escuela americana, ¿no? Llámalo Morbid Angel, Autopsy, el Acheron o Acheron, o el, por ejemplo, Cannibal Corpse, Hate Eternal, tal vez, etcétera, 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 de bandas, ¿no? Decide. Entonces, yo creo que el trabajo es obvio hacia dónde va, y obviamente el trabajo está buscando ello, ser ese trabajo de death metal nostálgico, pero que esté bien llevado y pues dentro de la instrumentación está muy bien llevado y creo que ni siquiera necesita lo que estaba comentando, experimentación, fusión, vanguardia, porque no lo busca y obviamente pues, yo no voy a calificar tampoco un trabajo bajo ese tipo de esquemas si no está tratando de darme ello. De otra cosa sería si la banda estuviera intentando ser vanguardista y nada más me sonara una repetición de o lo estuviera haciendo de mala forma, y sí, pero es que el trabajo no lo busca ello y por lo tanto para mí el trabajo es contundente, contundente, perdón, dentro de ello. Las guitarras son lo que más se llevan en este álbum de cajón. Junto tal vez a este gutural death growl, sumamente profundo, clásico dentro del sonido, que pues bueno, imprime esta ferocidad que debe tener el trabajo, y junto a ello, pues el ataque de la batería, no hay pierde.
todos los elementos ya los has escuchado, ya los conoces, no son nuevos para ti. Entonces dentro de ello, pues bueno, el trabajo se está cumpliendo dentro de eso, ¿no? Todo el trabajo es monótono, sin ninguna variante de verdad, pero es que saben brindarte maldad, aunque creo que el trabajo duró un poco más de lo que debería durar. Si hubiera durado 35, malo mucho 40 minutos, y eso es bastante. Creo que el trabajo hubiera sido más digerible, porque hay un punto en el cual sí te quedas así de, bueno, ok, pues sí es pura maldad, ¿no? Pero creo que hubiera sido más conciso si hubiera durado menos. Como, por ejemplo, este, si yo lo tuviera que comparar tal vez con otro trabajo de death metal pesado, pues lo compararía con Grave, que son colecciones de canciones en las cuales, pues si bien sabes que todas las canciones son iguales, son contundentes, y por lo mismo yo te lo diría así, si tú estás buscando ese tipo de death metal, acércate a este Excretion of Mortality, porque de lo contrario, la verdad es que el trabajo se te va a hacer, lo repito, bastante monótono y podría incluso ser un trabajo que deje de ser de tu atención. Ojo, de forma general creo que el trabajo, tanto en la cuestión composición como también en la cuestión ejecución, pues bueno, va sumado de la capacidad de la banda de brindarte este viejo sonido nostálgico, agresivo, que prácticamente te van abriendo los oídos, ¿no? O sea, es un buen trabajo de death metal. Es brutal, es pesado. Y canción por canción, ¿eh? Yo no recuerdo algún momento en el cual haya escuchado el trabajo que me haya parecido que estaban variando, dando variantes. Creo que en todo momento el trabajo es eso. Busca hacer 7 canciones que sean, pues, pues un golpe de contundencia hacia tu cabeza. Entonces, lo repito, si tú estás buscando este tipo de bandas, Grave, por ejemplo, Cannibal Corpse, que sabes que todas las canciones son lo mismo, o bueno, que es una pared de monotonía dentro de la agresión, mejor dicho así, acércate a este Cerebral Rot, no vas a tener ningún inconveniente, porque de lo contrario, si buscas algo extra, fusión, vanguardia, experimentación, el trabajo no te va a gustar. En fin, esto de mi parte, mi calificación antes de culminar, son 3 puntos de 5, buen álbum, contundente, directo, si bien ya lo he escuchado antes muchas veces este tipo de trabajos. También agradezco yo encontrar este tipo de álbums, porque luego intento descansar de otras cosas que podrían ser mucho más difíciles, y este trabajo es accesible por ello. Entonces, 3 puntos de 5. Cerebral Rot, Execration of Mortality, yo iba a decir Cerebros de Pollo, el que entendió, entendió. Y pues bueno, si tú ya escuchaste el trabajo, házmelo saber en los comentarios, para que los que no han podido escucharlo puedan nutrirse de una opinión adicional a la mía. Y bueno, pues esto de mi parte, soy Droid, suscríbanse al canal, hasta luego.